La geografía Cienfueguera se precia de tener sitios naturales de ensueño. Ponerlos a disposición de quienes disfrutan sus vacaciones por estos días es propósito de varios organismos del territorio. De las ofertas vigentes para toda la etapa estival nos hablan directivos y gestores de venta. En los meses de julio y agosto estaremos abriendo la campismo de Blas del Inglés, Jagua, la Villa Cinco Azúcar y la Villa Internacional de Guajimeco. Palmares tiene un grupo de instalaciones también que están en verano. Tiene el delfinario con su parque inflable, el show de delfines, el interactivo con delfines que se puso ahora también como una opción dentro de los que entran al parque. Tiene el Nicho, que es un lugar precioso, el parque del Nicho, con su sendero y el restaurante que tenemos allí en el Nicho. Un sitio mágico resulta también para los visitantes la excursión al área protegida Laguna Guanaroca. Vienen muchos visitantes donde ven estas colonias de flamenco que pueden observar en su vuelo, en su hábito natural, la cual son aves migratorias que la tenemos todo el año aquí. Y para quienes el transporte suele ser impedimento, se abren nuevos servicios en instalaciones que aprovechan las ventajas del litoral costero de la ciudad. Le veo muchas ventajas, ¿por qué? Porque está la playa, que pueden disfrutar los niños. Está la naturaleza, que está muy bonito. El lugar lo hemos embellecido con muchas cosas y nos falta. Nosotros queremos que el cliente se sienta seguro y tranquilo aquí, en esta unidad. Que el cliente venga y descanse. Y disfruta la naturaleza. De tal manera, excursiones a destinos de playa, sol y palmeras pueden ser ingredientes de un verano que, como en años anteriores, se torna caluroso. Son opciones al alcance de todos. La única condición es la voluntad de querer activar desde ya el modo naturaleza. Ebieser Tamayo Zamora, Notisur.